Hola amigas, en este video vamos a realizar la flor de jacaranda, que como ya saben, bueno, es una flor que se da en esta época del año y que pues viste las calles de un color lila, moradito, muy bonito. Y bueno, pues espero que les agrade. Para realizar nuestro llavero, los materiales que vamos a utilizar son hilaza en color jacaranda o bien un color lila, hilaza color hueso, gancho de 2.5 milímetros o del 2.2, tijeras, pinzas de electricista y una argolla para llavero. Vamos a comenzar realizando un anillo de 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Okay. Aquí voy a marcar mi último punto. Y de la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer 6 puntos bajos. Ajá, van a ser 3 vueltas de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar un punto bajo, un aumento 3 veces para tener un total de 9 puntos bajos. Y 3. Y vuelvo a marcar mi último punto. Para la vuelta número 6 vamos a tejer 9 puntos bajos. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 y 9. Para nuestra vuelta número 7, vamos a tejer un punto bajo. Tejemos un aumento, 2 puntos bajos, otro aumento, 2 puntos bajos, un aumento y un punto bajo. Para la vuelta número 8 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento 3 veces. 1, 2, 3, un aumento, 1, 2, 3, un aumento. Tres, un aumento. Para la vuelta número 9 vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento, pero aquí voy a distribuir donde me queden los aumentos. Primero tejo 2 puntos bajos, un aumento, hago 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4
un aumento, nuevamente 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento y terminó la vuelta tejiendo 2 puntos bajos. Para la vuelta de la 10 a la 14 vamos a realizar 18 puntos bajos. Ya terminé tejer de la vuelta 10, 11, 12, 13 a la 14, 18 puntos bajos en cada vuelta. En total son 5 vueltas. Para la vuelta número 15 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento. Sin embargo, yo voy a alternar en donde me queden los aumentos para que no me quede forma de hexágono. Comienzo tejiendo un punto bajo, en el siguiente voy a tejer un aumento, tejo 2 puntos bajos, un aumento y así hasta terminar la vuelta. Puntos bajos, un aumento, un punto bajo, 2, un aumento, dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento y terminamos nuestra vuelta tejiendo un punto bajo. En la vuelta 16 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces. 1, 2, 3, un aumento. Así hasta terminar la vuelta. Aquí ya terminé de tejer la vuelta número 16 y tengo en total 30 puntos en toda la vuelta. Para la vuelta número 17 vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Nuevamente voy a distribuir en donde me queden los aumentos para que no me vayan quedando aquí y se vaya formando un hexágono. Quiero que se vea como un círculo. Entonces tejo 2 puntos bajos, un aumento, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, un aumento, 1, 2, 3, 4, otro aumento, 1, 2, 3, 4, un aumento, 1, 2, 3, 4, un aumento, 1, 2, 3, 4, un aumento. Y voy a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos bajos. De esta manera, al final de la vuelta 17, debo tener 36 puntos en total. ¿Okay? Para la vuelta número 18, ya para terminar la forma de la flor, vamos a hacer un punto raso. Vamos a hacer una cadena al aire. En el siguiente punto vamos a tejer un medio punto alto. Enseguida tejemos 2 puntos altos en los siguientes puntos. Volvemos a hacer un medio punto alto, una cadena y terminamos haciendo un punto raso. Nuevamente tejemos un punto raso, una cadena al aire, medio punto alto,
dos puntos altos, un medio punto alto, una cadena, un punto raso, y vamos a hacerlo, vamos a formar estas, bueno, estas ondulaciones alrededor de toda la vuelta. En total son 6. Aquí ya he terminado de tejer las 6 ondulaciones, ¿sí? Entonces, para recordar, tejemos un punto raso, hacemos una cadena al aire, un medio punto alto, uno, dos puntos altos, un medio punto alto, una cadena, y terminamos el motivo con un punto raso. 6 veces, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, bueno, pues ya terminé. Ya nada más voy a rematar. Voy a cortar. Quito el marcador. Y vamos a esconder aquí entre el tejido el hilo. Ya terminamos la flor. Para hacer el pistilo con hilaza color hueso, vamos a hacer 2 cadenas, una, dos, y a partir de la segunda cadena, después del gancho, vamos a tejer un punto bajo, tejemos un punto raso. Aquí vamos a hacer 15 cadenas nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Vamos a cortar la hilaza. Y aquí, bueno, lo que tenemos que hacer pues es esconder esta parte, ¿ok? Este inicio de la hebra, nada más para que no se nos deshaga, pues le hacemos un nudito y la vamos a tratar de esconder lo más que se pueda. Entre el tejido. Y así nos va a quedar. Ahora vamos a voltear nuestra flor hasta donde se pueda y vamos a hacer un nudo con la hebra donde comenzamos nuestra flor. Vamos a anudar muy bien, fuertemente, para que no se zafe. Sale unos 2 o 3 nudos apretados muy muy fuerte. Vamos a cortar el excedente y volteamos nuestra flor nuevamente y así es como nos va a quedar. Bueno, ya aquí lo único que nos falta es colocar la argolla para que ya quede terminado nuestro llavero. Vamos a colocarlo en la punta. ¿Sí? Con ayuda de las pinzas vamos a cerrar este eslabón. Cerramos muy bien. Giramos y terminamos nuestro llavero de flor de jacaranda.
Muchas gracias por ver este video y si realizan su flor, me gustaría que me la mostraran. Muchas gracias.